contame un poco la situación de los vecinos del barrio Gandet y quién encara esta, dice, una especie de protesta. Exactamente, Nero, ¿cómo estás? Buen día para vos, buen día para todos. Estamos con una vecina a quien vamos a resguardar su nombre, su identidad y el lugar. Pero en las calles o el cruce donde ellos están realmente muy preocupados es Maipú y Alvear, a 200 metros de Boulevard. Uh-huh. Y la situación realmente lo ha llevado al hartazgo, que han amenazado y han marcado a un trapito como justamente autor de robos y de daños a casas, a arrebatos y autos particulares. Señora, gracias por estos minutos, buen día. Bueno, han colocado un cartel, usted no lo ha hecho directamente, pero es parte justamente de este barrio donde están preocupados por la cantidad de robos, ¿no? Buen día, gracias. Sí, sí, buenos días. Totalmente, estamos todos muy preocupados e incluso hemos hecho redes telefónicas. No sabemos quién colocó el cartel en dicha columna, pero sinceramente estamos cansados porque sí son adolescentes los que están en las esquinas. Ahora observamos que el fin de semana hay un señor mayor con su hijo que no tenemos nada que decir porque lo conocemos de un supermercado muy reconocido de la zona que trabajan, pero anteriormente eran todos jóvenes. Y eso nos llamaba mucho la atención porque todos los fines de semana se producían robos como rotura de vidrio de autos, forcejeo en las puertas, paseaban por los techos, entraban a las casas. Una zona de bares, Candioti, donde tiene mucha concurrida. Esa zona de calle Alvear, los días jueves, viernes, sábado, completa de autos. Completa de autos, y ahí es donde señalaban cuando se bajaban de los autos y forcejeaban las puertas. Claro, ¿qué sensación le queda a usted? Que le caminen por los techos, que le forcejeen la puerta. O sea, tenemos una sensación de vacío. ¿Por qué de vacío? Y de total impunidad. Porque hoy lo hacen en esta esquina, dentro de 15 o 20 días van a otras esquinas y la policía pasa, porque pasa. Pero pasa en los momentos que ellos no están. Y entonces nos encontramos como sin poder hacer nada. A lo que voy es que al haber tantos bares también hay mucho trapito dando vueltas. Totalmente. Toda esta casa. No metamos toda la bolsa, porque usted lo dijo que hay personas de bien, pero no metamos toda la bolsa, pero hay un sector donde realmente está en esa. Claro, mientras uno cuida autos, va señalando, y hay dos o tres que son los que se encargan de actuar con total impunidad en todas las casas. Es como estar haciendo un trabajo de inteligencia, ahora está, ahora no está, si está el auto. Siempre son tres o cuatro los que están. Dos hacen, digamos, la guardia y los otros son los que cometen los robos. ¿Qué le pide a las autoridades? Yo sé que estamos pasando por momentos muy difíciles. Venimos de muchísimos años de mucha pobreza, de gente sin trabajo, que estamos todos iguales. Pero creo que un poco más de trabajo, darles un poco más de acceso a la cultura, que son chicos que lo necesitan, y de un control mucho más estricto. Y también a la justicia, porque vemos una justicia que la estamos viendo totalmente, que la venimos observando de años anteriores, que las cabezas actúan con total impunidad. Entonces, ¿qué vamos a pretender que hagan? No podemos hacer nosotros absolutamente nada. Yo lo digo como educadora, con los chicos, cuando ellos mismos te dicen, profesora, ¿y qué es lo que pasa arriba? Si arriba actúan con total impunidad, ¿qué podemos pretender de estos chicos que están sin trabajo, que tienen acceso a la droga, que no tienen control ni contención familiar? Es imposible que esto lo podamos superar. Muchas gracias. De nada. Bueno, muy clara, muy clara. Y hablando de todo, de la justicia, sí, que no actúa, hablando también de la seguridad, que está la policía dando vueltas, pero dice que no alcanza, de la política, que esto viene de arrastre, y no hay un trabajo cultural en los chicos, y lamentablemente lo empujan a esto. A ver, no decimos, sos pobre, sos delincuente, o no tenés recursos y sos delincuente, porque no es así. El 80% no lo hace. Y también hay un porcentaje de gente que tiene poder adquisitivo y sí son también delincuentes. Pero acá han colocado, en una columna de iluminación, y escuchen bien, señor trapito, sí, delincuente, dos puntos. Estamos cansados de los daños y robos.
nos estamos organizando y los vamos a linchar. Atentamente los vecinos. Los vecinos, atentamente los vecinos. Sí, lo estamos viendo en el canal de YouTube, Colo. La imagen, es así, cierra, nos estamos organizando y los vamos a linchar. La amenaza de algún vecino hacia el trapito, que obviamente que lo deben tener identificado. Deben tener mucha información que no tenemos o sospechas que no tenemos. Pero bueno, ya los vecinos están cansados. Y que marcan a un sector, que es el sector de los trapitos. Que repetimos también, no metemos a todo en la bolsa porque sabemos que son... No, me parece que tienen bien marcado quién es, Colo. Parece que lo tienen bien identificado. Porque señor trapito delincuente, le dice. Ya le señala a uno. Y aparte, dijo algo muy importante la entrevistada, que ellos hacen un trabajo de inteligencia. Quién está, quién vive, quién no vive. Y sabe qué feo dormir... y que te forcejeen la puerta, estar acostado y que empiecen a caminar por los techos, yo no se lo deseo a nadie. Uh-huh. Bruno, vuelvo con vos en un rato. Bruno Ballestero, dame alguna de las firmas, acompaña a la mañana de radio. Uh-huh. Que ya me viera el canal de YouTube, donde vos podés ver el cartel que dice el Colo. Sí, ver el cartel que dice el Colo. Mala Zoom Barlande, 9 de la mañana, 50 minutos. ¿Quién nos acompaña en la mañana de radio? ¿Dijeron la Pérez? Dale, bueno, che.